Bueno, aquí en este jardín me planteo algo que he visto en redes sociales y que deseo que ustedes opinen. Próximamente, lógica, va a salir la convocatoria de la Selección Colombia para los dos juegos de eliminatorias, para los que quedan para el combinado nacional, donde vamos a hacer fuerza para ver si de pronto la Selección Colombia puede clasificar o no al Mundial de Qatar, mínimo repechaje, pues. Está complejo, pero bueno. Ustedes saben que los colombianos estamos dados siempre para guerrear, para llegar hasta lo último. Y en momentos donde todo se ve perdido, ¡tac!, aparece esa estrella que al final es el que los lleva. Algunos le llaman a eso mediocridad, yo le llamo simplemente un resultado. A veces un resultado que debería ser mucho más fácil si se comienza a trabajar desde temprano para que ese resultado se dé sin apuja, sin inconvenientes, sin estar apretando, sin tener a toda hora que estar haciendo así. Pero bueno, vamos a este punto, el planteamiento. Veo en redes sociales una solicitud marcada de que convoquen a Adrián Ramos a la Selección Colombia, que debería ser un jugador convocable. Y yo comparto totalmente, Adrián Ramos es un jugador convocable, pero mi pregunta ¿es el momento de Adrián Ramos para que lo convoquen a la Selección Colombia? ¿Es el momento del goleador, del jugador del ídolo del América, del jugador que adelante parte lo que sea, del jugador que marca diferencia? ¿Pero es el instante de que Adrián Ramos sea convocado al combinado nacional? Y lo pregunto además porque en su momento cuando se le preguntó a Reinaldo Rueda por Teófilo volando con el Deportivo Cali, manifestó que ya era el tiempo de Teófilo había pasado. Además vemos jugadores del combinado nacional en el exterior. Bueno, ¿cuál vemos? Luis Díaz, y menciónenme a otros, pues. Menciónenme a otros porque los otros también siguen un poco huérfanos con el gol. Por ahí Borré, pero es que Borré no es un jugador definido 9. Normalmente lo utiliza, o Reinaldo lo utiliza, como ese jugador que se para como falso 9, no como el jugador concretamente definidor. Miguel Borja, unas de cal, otras de arena, a veces sí, a veces no. Pero es el instante de Adrián Ramos. Adrián, que es el líder del América, es el jugador diferente, es el jugador referente del cuadro escarlata. Pero llevar a Adrián Ramos a la Selección Colombia hoy, en este momento, sería como tirarle una papeleta a Adrián para que salve la patria. Y pues bacano no ser salvador de la patria, pero también quedar en el ojo del huracán. Si la patria al final no es salvada, entonces ¿para qué llamaron a Adrián? Y Adrián se pone en el ojo del huracán en un momento que terminaría siendo nefasto para el combinado nacional, pero que también generaría, reitero, críticas para quien no lo merece porque no ha estado. Entonces, les dejo el planteamiento. Esto que están hablando de Adrián, ¿requieren simplemente reproducciones, requieren simplemente likes, requieren simplemente que se dé la tendencia, o realmente vale la pena tener a Adrián Ramos en el combinado nacional? Bueno, lo leo a todos ustedes. Si no se llamó a Teófilo en su momento, complicado lo de Adrián, que reitero, es mejor que el ídolo del cuadro escarlata siga corriendo su camino, es mi pensamiento, no me disgusta, pero tampoco creo que deba ser el instante para que Adrián le tire la papeleta, salve usted la patria, y si no se salva, entonces, malo Adrián, por ahí no es, lo leo, un abrazo para todos, no se olviden seguirme en las redes sociales y plataformas digitales, feliz domingo y voten bien.